Pokémon Ultra Sol y lo dejamos justo por allí después de derrotar y darle un palizón a Samina y de subir un poquito en cuestión de calidad a Contreras, que estuvo muy guay en el anterior episodio. Y bueno, yo sigo grabando desde el anterior, así que vamos a darle caña. Nos habían dicho que quería vernos Lilia, así que vamos a verla. No sé si ahora era cuando ya se cambiaba de ropa y iba en plan guay y tal, así que eso molaba mucho, la verdad. A ver. ¡Sí! Ya se ha cambiado. La verdad es que me gusta mucho más el rollo que lleva aquí. Qué escena más romántica. Ese panel era como muy de romance de anime, tío. Esa vista. Y ese... ¡Hala! Ya está. Hace una jugadora de tenis a todo esto. ¡Hala! Me compré este vestido en Malí. ¿Qué te parece? ¿Te queda genial? La verdad, me gusta mucho más que lo que llevabas antes. ¡Ah, muchas gracias, Kyo! Tengo que hacer algo para ayudar a mi madre y a Nebulilla. Yo soy tan fuerte como tú, Kyo. Ha llegado el momento de que me arme de fuerza y valor para hacer frente a mis propias pruebas. Estoy dispuesta a darlo todo, como los Pokémon cuando usan el poder Z. No, por favor, no hagas el ridículo tú también. ¡Chan! ¡Hala! Si tuvieras un Pokémon, eso estaría muy bien, pero no lo tienes. Así que, me... ¡Os estaba buscando! He encontrado esto en la sala de colección. Es la flauta lunar. El legado de los antepasados de la región de Alola, según se cuenta, debe tocarse bajo la luz de la luna. Vale. Según la leyenda, si se tocan la flauta solar y la flauta lunar al mismo tiempo, aparecerá el Pokémon legendario. Justo como dijeron los de la Unidad Ultra. Con la ayuda del Pokémon legendario, tal vez se pueda acceder a ese otro mundo donde habita Necrozma. Vale. Toma esto. ¿Qué me das? Ah, una Master Ball. No me acordaba de que me la daba ahí. Es una Master Ball. Con ella podrás atrapar a cualquier Pokémon. No falla nunca. Esto es lo que al menos puedo darte. Cuento contigo para que ayudes a mi familia, ¿vale? ¿Y tú qué vas a hacer ahora, Claudio? Alguien tiene que encargarse de poner las cosas en orden en el paraíso Aether. Yo lo que quería era proteger a todos los con la ayuda de Zero. Por eso me quedaré aquí para cuidar también de la fundación. Sé que es muy importante para mi madre. Tío, ¿cómo se importa vuestra madre si os ha tratado como la mierda? ¡Eh, Kyo! Joder, qué pesado eres, la virgen. ¡La virgencita del bambú! ¿Qué tal? ¡Wow, Lilia! ¡Eres tú! ¡Joder, tío! ¡No te habías reconocido! ¡Como estoy con los ojos cerrados! No puedo evitarlo, tío. Ha llegado el momento de que dé lo mejor de mí. ¡Qué fuerte! ¡Venís todos en plan guerrero! Bueno, pues yo no pienso ser menos. Pues no estás muy en plan guerrero. Kyo y sus Pokémon no hacen más que ayudarme siempre. Pero eso ya no es suficiente. No puedo seguir como hasta ahora. Lilia, voy a ayudarte a salvar a Cosmo. Cuando un entrenador y sus compañeros Pokémon desean lo mismo y sus corazones son uno, ese vínculo les hace más fuertes. Al menos eso creo yo. Ese es el vínculo que quiero compartir con Primarina y el resto de mi equipo. Ya la tiene una... ya tiene a Primarina, pero es que ya la habíamos visto. ¿Qué cosas? Soy imbécil. Y para conseguirlo voy a poner toda la carne en el asador. Parece que nuestros problemas familiares han cambiado tu actitud como entrenador. No, Gladio, no. Voy a bajar esto aquí un poquito. Ahí. Siento haberos puesto el dedo en la cara, pero bueno. No ha cambiado, Gladio. Yo lo siento por ti, parece que sí, pero no. Siento haberos involucrado en todo esto. A ver, en parte sí que me ha afectado veros así, pero el que haya decidido cambiar he sido yo, que estoy empezando a entender las cosas, que no soy tan tonto como parece. Además, Samina está tratando de proteger a Lola, ¿verdad? Ya sabía yo que estaba del lado de los buenos. Sigue siendo igual de imbécil. Míralo. Está del lado de sí misma. Tiene fe absoluta en que está haciendo lo correcto, pero no estaría mal que consultara con los demás. De todos modos, creo que lo que quiere es ir en busca de mi padre, que desapareció al cruzar el ultraumbral. Dilo, muchas gracias por haber dicho eso. Me hace muy feliz oírte hablar así. Igual que siempre, de tonto, porque a todos nos encanta que seas así de imbécil. Puedo llevaros hasta la siguiente isla, Pony. Os estaré esperando en el atracadero. Vale. Vamos, Kyo. Tenemos que ir a por todas. Y a ti lo que le den. Pues hala. Nos vamos al atracadero, a ver si podemos empezar ya la isla de Pony y vamos
vamos dándole cañita al juego, que ya nos vamos acercando. A ver, no es la recta final del juego, obviamente, pero sí que vamos tirando ya al final del juego. Atracadero. Vale. Atracaderito. Tío, me tengo que cortar el pelo, porque lo tengo como muy rancio, tío, y no me gusta ponerme horquillas. Vale. Vamos por aquí. Perfecto. Por aquí. Y debería estar por aquí Gladio, ¿verdad? O no. O estará en el otro lado, a lo mejor. Vale. Me gustaría poder usar la Pokémon Tura por aquí, pero no se puede. Y me como un mierdón enorme, así que me... Vale. A lo mejor está por aquí, entonces. Sí, está aquí. ¡Hala! Pues nos vamos. He dejado a Tilo arriba. A ver si se pierde por aquí un rato. ¿Qué? ¿Estás lista? Sí. Nos vamos. ¿Te vienes tú también, Lilia? ¿O cómo va esto? Muy bien, pues allá vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, Kyo! ¡No hay, no! ¡Nada de medias tintas! ¡Tenemos que ir a por todas! Pues sí, vámonos. ¡Vamos a Pony! Por fin una isla nueva. Allá que vamos. Aquí es donde estaba lo de la isla Exeggutor, es verdad. Vale. Creo que eso en los trailers había cambiado, lo de la isla Exeggutor. A ver. ¡Dios! ¡Me encanta esta música, tío! Es la canción que más me gusta de este sitio. La de la aldea marina. Esa y la de... Una de estas, no sé si los ultraentes o cuáles. Esto es Pony. Está prácticamente deshabitada y la vegetación abunda por todas partes. Deberíais ir a ver el Cajuna. Uno de los cometidos del Cajuna es guardar el altar dedicado al Pokémon legendario. Es posible que pueda deciros algo. Muchas gracias, Gladio. Nos has ayudado mucho. Ahora comprendo por qué te marchaste del paraíso, Aether. Sé que lo hiciste pensando en nuestro padre y nuestra madre. Me alegro. Pero ojalá me lo hubieras explicado entonces. Lo siento. Lo único en lo que podía pensar era en hacerme más fuerte junto a Cero. Era en cuanto al resto. Sé que tú podrás encargarte de todo. Queda súper ridículo lo de montarse así en el Sarpedo, tío. Porque no tiene... El otro día vi una imagen. A ver si os la puedo poner y me acuerdo, tío. Que me... Siempre... Nunca... A ver, siempre, nunca. Es todo lo contrario, pero bueno. A fin de cuentas, en esto es lo mismo. Siempre he pensado que me encanta el diseño de Sarpedo, pero que le vendría bien una cola. Vale, el otro día vi una imagen que ponía, ahora ya todo tiene sentido. Si tú coges a Sarpedo, imaginaos que mi puño ahora mismo es Sarpedo, ¿vale? Y le pones detrás un Carvana, es un tiburón entero. No sé si lo sabíais, pero me explotó la cabeza, tío. Ese Pokémon debería existir, tío. En plan de, si ya es un Sarpedo y un Carvana en el equipo, evoluciona a un Pokémon nuevo que es como la fusión de Carvana y Sarpedo. ¡Qué bueno, tío! Me encantó, porque dices, es que este Pokémon sí que mola. Es Sarpedo con cola, y la cola es el Carvana, tío. Y era como... ¡Puf! Y me estalló la cabeza, tío. Fue buenísimo. Es una imagen, a ver si la he encontrado y os la puedo poner, tío. Es buenísima. No te preocupes por mí, Kyo. Sé exactamente lo que debo hacer. Quizá te resulte extraño, pero estoy bastante emocionada. Me encanta verte así, Lilia, porque me gustas mucho como personaje, sobre todo cuando estás así. Ya hemos llegado a Pony. Me muero de ganas por ver qué Pokémon encontramos por aquí. Vamos a rellenar esta nueva Pokédex insular. Y tranqui, si te hace falta, aquí estoy yo. Pues no, no me haces falta una mierda. Así que, ve. Pues vamos para acá. Aquí está Slowpoke y Corsola. Y un Crabrawler. Me gusta que pongan así más Pokémon por el mundo. Y son turistas, fíjate. ¡Corso! ¿Alola? ¿Quién dice esto? ¡No! ¡Mi personaje favorito! ¡Mi personaje favorito! ¡La niña drogada! ¡Ah, qué susto! ¿Cómo es que ha gritado tanto, tío? Si no le pega nada a este personaje gritar. ¡La niña drogada! ¡Me encanta! ¡Perdona! ¿Quién eres? Buah, tío, cómo mola. ¡Mira esa cara! ¡Es que es buenísimo! ¡Me llamo Rika! ¡Soy la capitana por estos lares! Muy hasta arriba. ¡La capitana! ¡Pues muchas gracias por recibirnos!
¿Pero estará haciendo de capitana en este sitio? Y ahora que ya nos conocemos, al tema. ¿Cuál de vosotros dos ha venido a hacer mi prueba? Es que me encanta hacer la voz de esta tipa, de verdad. ¡No hemos venido a hacer la prueba! Yo sí. Bueno, Kyo sí que tendrá que superarla para completar su recorrido insular. O sea que esta vez sí que ha cambiado y tenemos una prueba con Rika, tío, ¡qué guapo! ¿Será de fumar o algo de eso? ¿O de drogarnos, tío? Porque, vamos, es la prueba que me imagino yo de esta tipa. Pero antes que nada nos gustaría hablar con el Kahuna de la isla. ¿Con el Kahuna? ¿Eso se fuma? Lo siento. Igual este no es el mejor momento para eso. Quizá Ela os pueda ayudar. ¡Ah, sí! ¿Ela está aquí en Pony? No es que la haya dejado yo antes con mi mochila ni nada. ¡Sí! ¡Muchas gracias, capitana! ¡Vámonos de aquí, que me ha pillado! ¡Qué bien, Kyo! ¡Veremos a Ela y a Mastil otra vez! No se nota para nada que estoy súper interesada en Ela. Tío, me encanta Rika, es que es brutal. ¿Con el Kahuna? Igual este no es el mejor momento para eso. Quizá Ela os pueda ayudar. He repetido otra vez lo mismo de antes, tío. ¿Cómo funciona esta droga de bien, tío? No me hace recordar nada lo que digo. Me encanta. Voy al centro Pokémon porque algunas veces hay alguien interesante que nos manda a hacer alguna misión o algo. Me han trasladado aquí, pero yo no veo que haya comisaría por ninguna parte. ¿Tengo que montar una garita en Lobome de mi Wilord o cómo va esto? Pues puede ser. De las 8 pruebas que componen el recorrido insular, 2 ellas tienen lugar en Pony. Se podría decir que conforman el principio y el fin. El principio y el fin. Cometa Draco es el movimiento más poderoso de tipo dragón. ¿Quieres que se lo enseñe alguno de tus Pokémon? ¿A Contreras? ¿Qué tal si lo aprende Contreras, eh? Lo decía de coña. Por Cometa Draco. Oh, damn. Cometa Draco, pavo. Hace grandes cometas que caigan al cielo. Baja muchísimo el ataque especial de Lousa. De momento no, porque me gusta cómo está Contreras. Pero más adelante no te digo yo que un cometita Draco ahí bueno, rico. ¡No me digas más! ¿Quieres que le enseñe Ascenso Draco a tu Pokémon, verdad? ¡Sí, a Contreras! ¡Pues te voy a hacer un pozo! ¡Porque no tienes un Rayquaza! Vaya, creía que Contreras podría aprenderlo. Quería irme de casa de mis padres y criar Magikarp, pero estoy en el sitio tan lejano. Bueno, no pasa nada, ¿no? Este es el mostrador de venta de IPTs. Quiero comprar algo, que tengo un montón de pasta. ¡Wala! Tiene cosas muy guapas. Paz mental, ventisca, está guapo. Hiperrayo está guapo. Rayo sola está guapo. Tiene cosas que molan. Sí, voy a ir comprando cosas que me molan. Llamarada me mola. Onda tóxica me mola. Trueno me mola. Rayo solar me mola. Quizá hiperrayo. Ventisca también me mola. El resto no tanto, porque me... Giga Impacto es que luego tiene que descansar y me parece que Hiperrayo también, ¿no? Debe descansar y eso ya no me mola tanto. Pero esas que he comprado sí que me molan. Vale, pues vámonos. Es que hay algunas veces que en los centros Pokémon pues hay gente eso, que te da misiones o cosas de esas. Así que está guay. Nos vamos, ¿no? Entonces, para allá. Hay otra playa aquí, fíjate. ¡Wow! ¡Qué bonita la noche! Sí, es que casi estoy grabando de noche. Entre comillas, son las 6:30. Yo te sigo, Kyo. No te preocupes por... No te preocupes por mí, he traído un repelente máximo. Además, sé que te tengo cerca. Oh, qué maja. Vale, pero llevo a Contreras de primero, así que no te fíes mucho. Vale, ¿veis? Me mola un montón, pues yo que sé que esta señorita tenga aquí un Fomantis, ¿sabéis? Hola. El baile es más duro de lo que parece, hay que mantenerse muy centrada. Y si quieres enfrentarte a mí vas a tener que demostrar que sí, todos los entrenadores de esta zona. Vale, pues vamos a luchar contra esta señorita, por ejemplo. Hola, ¿qué tal, entrenadora guay? Estás a punto de presenciar una competición inigualable entre Pokémon y entrenadora. El poder Z en toda su gloria. Me vas a hacer un poder Z, pedazo de perra. ¿Pero en serio? Sí, tiene pulserita. Larvodor. Me va a hacer una goceta, vamos, del tirón, ¿eh? ¿Qué te saco yo? A Riku, por ejemplo. ¿Qué tiene Terra Temblor?
Yo qué feo, yo grabador, la vida. O sea, Travis no me importa porque dentro de lo que cae, perdón, me parece mono, me parece cookie. Danza mugre, madre mía, Riku Heart empieza. Riku Heart empieza, Terra Temblor para ti. Riku Heart, haciendo honor a su nombre. Madre mía, vamos a hacerle otro, venga. Vamos a ello, la velocidad ha bajado, armadura frágil. Le baja la defensa y le sube la velocidad. Pues muy bien, pues muy rico. Pues muy rico, tóxico, pero será puto. Vamos, Riku. Podemos matarle con otro Terra Temblor, ¿vale? Terra Temblor, tirorirorario. Muy bien, debilitadito. Hasta luego, amigo. Vale. Ahí, bien, Tochapex. Seguir luchando. La verdad es que me gusta mucho el diseño de Tochapex. Me gusta, me parece cookie. Cuya nociva, cuidadito. Que eso estoy envenenado y me hace más, me parece. Cuando estoy envenenado, no sé si es que hace crítico o algo así. No lo sé, ¿vale? Toma ya, que bajo la velocidad. Muy bien, sigo envenenado, pero no pasa nada. Terra Temblor. Vale, le dejamos ahí a nada, lo cual es muy bueno. Vale, perfecto, Tochapex. Me va a hacer un movimiento Z. ¿De tipo veneno o cómo? Sí, diluvio corrosivo. Me parece que este no lo llegamos a ver, o sí, en su momento en Pokémon Luna. Creo que no, porque no me suena nada esta animación. Oh, hasta luego, Riku. No pasa nada, ha hecho honor a su nombre varias veces, así que está bien. Vale, ¿qué sacamos ahora? ¿Qué sacamos ahora? Pues mira, lo mismo saco a... Lo mismo salgo a Contreras, ¿eh? Lo mismo salgo a Contreras porque es rápido y puede hacer un psíquico. A ver qué tal. ¡Psiquiquito! ¡Madre mía! ¡Contreras! ¡Llevándosela aquí! ¡Así te entreno yo, amigo! ¡Así sí! ¡Perfecto! ¡Has neutralizado el ímpetu con el que iba a arrollarte! ¡Ahí ha estado la clave de tu espléndida victoria! Y que Contreras es un máquina ahora mismo. Ahora mismo, antes de evolucionar, ya es un máquina. ¿Tú luchas? No, ¿verdad? ¡Quiero probar esta nueva DT que me he comprado! ¿Te apuntas? ¡Venga! ¿Por qué no? Vale, ¿qué me sacas, amigo? Amigo entrenador guay. Luis, Juan Luis, Juan Luis. Tropius. Tropius, qué interesante. Qué pequeñito es, ¿no? Me esperaba Tropius mucho más grande. Me ha parecido enanísimo, tío. Te voy a hacer un tóxico así por la cara. No, tío, no, hombre, no. A ver, soy tipo dragón volador. No me tendría que hacer mucho dentro de lo que cabe. Pero no le evites. Rayo solar, ¿cómo que rayo solar? Pedazo de puto, si estamos en... Madre mía. Si estamos por la noche. Tendrían que ser ataques que no funcionan. No deberían funcionar por el día. O sea, por la noche, perdón. Vale, muy bien. Rayo solar. Esta es la MT que has comprado. Hombre, había rayo solar, es verdad. Vale. Muy bien, pues te voy a hacer... No sé si aire afilado, por ejemplo. ¡Aire afilado! Vale, no te hago nada. No te hago nada, pero es que tú tampoco me haces nada. Vale. Tú tampoco me haces nada, amigo. Y encima, como estás gravemente envenenado, es que tóxico, es tan bueno, tío. Súper bien. Venga, ahí te quito la mitad de la vida. ¡Hala! Rayo solar, absorbido luz solar. Podrías hacer un critiquito y cargártelo con... Bueno, ya no hace falta el crítico. Pero oye, si haces crítico, pues estaría bastante bien. Con el aire afilado. ¿Vale? Aire afilado. Madre mía, que te haya tenido que derrotar Contreras, tío, en serio. ¡Critiquito de Contreras! Pero chiquillo, que te lo he dicho bromado del crítico, hombre. No te lo tomes todo tan a pecho. Lilligant. Vamos a seguir luchando, vamos. Lo sabe Arceus. Muy bien. Tóxico. Rayo solar. Tú también. Que no me haces nada. No te ha quedado claro que no me haces nada. Con rayo solar. Que a ver, a lo mejor ella me hace más, pero tampoco tanto, ¿sabes? Toxiquito. Vale. Envenenado gravemente. Lo cual es muy bueno. Y ahora te voy a hacer aire afilado. Rayo solar. A ver si este le hago más, porque como solo es tipo planta. Es que el otro era planta volador. Bueno, te hago un poquito más, pero tampoco tanto, no te creas. Vale, creo que aguanto otro rayo solar. Aún así, voy a darle una hiperpoción. Porque es que se lo está haciendo todo Contreras. Y está molando que lo haga todo Contreras, ¿sabéis? Hiperpoción. Vale. ¡Vamos, Contreras! Está como una castañuela, Contreras, porque te está saliendo todo súper bien. Vale, rayo solar. Vale, no es muy eficaz. Creo que sí que se lo hubiera cargado, ¿eh? Vale. Y ahora, pues, entre el aire afilado y el tóxico se vaya un poquito a la mierda. Vale, aire afilado. Y hasta luego, amigo. ¡Toma ya! Perfecto, tío, Contreras. Maquinote. Nivel 46, ya solo le quedan dos para ser el gran Contreras. Sí, señor. Tengo que seguir probando. Que te haya vencido. Contreras solo tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Si hubiera tenido día soleado, podría haberte freído en el siguiente turno con un buen rayo solar. Ya, pero estamos de noche, amigo. Estamos de noche. ¿Y estos dos qué hacen? ¿Luchan juntos o cómo va? Sí, luchan juntos. Me entrego a la danza para expresar mi alegría por haber recibido vallas. Mi compañera utiliza técnicas de karate que se inspiran en movimientos del hula. Del hula, hula. Muy bien, vamos a darle caña. Dúo de capoeira, Chloe y Soichi, te desafían, ¿vale? Mienfu y Mienfu, vale. Mola que uno esté en una Super Ball y otro esté en una Ultra Ball. Es gracioso. Vale, vale, me viene dentro de lo que cabe bien llevar tanto a Contreras como a Kyobi, fíjate. Nevadita de Kyobi, ¿vale?
podemos hacer un aire afilado a los dos y podemos hacer un fuerza lunar al de 45, por ejemplo. Fuerza lunar, que a lo mejor nos lo cargamos de un golpe, también puede ser. También puede ser. También puede ser, también puede ser. 700 y pico y 1000 y pico, porque ha ganado 1000 y pico, Kyo. Vale. ¿Ne? Ha evitado el ataque. ¿Ha evitado el ataque? ¿En serio el aire afilado? Bueno, no pasa nada, porque ahora se va a llevar otro de... otro fuerza lunar de Kyobi y ya está. Pero yo qué sé. ¡Fuerza lunar! Venga, hasta luego, porque se ha caído el de 45. Tú, vamos, del tirón, además. Perfecto. Muy bien. 703 y 1081. ¿Pero por qué gana más Kyobi? Si tiene... no sé. ¡Parece que se me olvidó hacer la danza que invoca la victoria! ¡Me voy a todo! No me mola que hayas dicho eso, pero bueno. Vale, pues ya está. Digo, ¿saldrá un cara brawler? Espero que no. Pues sí, mira. Hola, amigo. Crabrawler, ¿qué tal? No me interesas una mierda, porque ya tengo uno. Ya tengo un Crabrawler, ¿vale? Así que vete a cagar. Vale. Voy a darle unas cuantas Ballastidra. A... con dos yo creo que me vale. A Contreras. Ahí está. Y también le puedo dar a Kyobi. Y voy a revivir a Riku, ya que estamos. Vale. Vamos a revivir a Riku. Tengo que comprar revivir. Vamos a ir a la tienda un segundo y compramos revivir. Y ya que estamos, pues yo qué sé. Podemos ir al centro Pokémon. Vale, llegamos en un segundo, con el Tauros. ¡No os preocupéis! No os preocupéis que llegamos enseguidísima. Dios, cómo me encanta la música de este sitio. Por favor, de verdad, de mi vida, de mi corazón. ¡Buf! Cómo me gusta. Me parece una banda sonora de este sitio espectacular, tanto de día como de noche. Me gusta más de noche, como está ahora, pero de día también es súper bonita. Vale. Muy bien. Vale, vamos a comprar revivir. Que estarán aquí, supongo. Vale, comprar. Y quiero... tenéis poción máxima ya, fíjate. Quiero revivir y me voy a comprar... no, 19... bueno, da igual, ya, da igual. Ya da igual. Siempre me gusta comprar como un número exacto, un número redondo. Pero ya no pasa nada. Vale. Pues ahora sí que sí. Voy a pillar otra vez al Tauros para ir rapidérrimo. Y vamos a ir hacia la derecha, que si mal no recuerdo, era donde estaba la abuela de Ela y todo el rollo, ¿no? Y toda la pesca. Y nos daban lo de la fuerza, ¿no? ¡Uy, un Inkai! ¡Qué raro! No me esperaba encontrarme aquí un Inkai, como lo vimos en las primeras rutas. Además está a nivel 43. Podrían haber puesto, yo que sé, un Malamar, ¿sabes? No sé. Porque hay mucha gente, yo creo, que no sabe cómo evoluciona Inkai. Hola, ¿te da un susto? No te da un susto. Soy como una arena... una renal. Ambulante de movimientos. Aunque por muchos que los que tenga, los Pokémon solo pueden acordarse de cuatro a la vez. Pues mira, está muy bien eso, ¿eh? Que tengas muchas MTs ahí. Siempre está bien tener MTs. No tienes movimiento Z, lo cual me mola. ¿Cómo te llamabas? Gran Bull. No me vienes nada bien, Gran Bull, amigo. Para contenerlas no vienes nada bien. Vale, voy a sacar a Tom. Del tirón, vamos. Del tironaco. Voy a sacar a Tom. ¿A Tom? A Tom. Vale, vamos con Tom. Piripiripipipipipim. Me gusta mucho la música. Me gusta mucho la música. Carantoña, que no me haces una mierda con Carantoña, amigo. Que he cambiado a Tom. Bomba. Lodo en toda tu cara. Y hasta luego, amigo. Ahora tienes motivo para tener esa cara de cabreo, amigo. Antes no. Contreras mil y pico, Sharpedo, y voy. Voy a sacar a Contreras. Y luego si eso, pues cambiamos y tal. Pero de momento Contreras. De momento Contreras. Muy bien. ¿Veis? Es que mola mucho, tío. Mola mucho Sharpedo. Vamos a sacar a... ¿Venus o Artemisa? Artemisa, por ejemplo. Aunque no debería... o sí. Es que nunca me acuerdo, tío, de esa mierda. Por el tipo siniestro. Tajumbrío, por ejemplo. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? ¿Artemisa? No. Movimiento Z, no. Hoja aguda. Pues nada, es más rápido. ¡Aguanta, Artemisa! No. Esto no es como el anime. Pues nada, pues saquemos a Méndez. El mundo quiere que saquemos a Méndez. Además, es como todo lo contrario a Sharpedo, ¿no? En plan, él es agua siniestro, yo soy bicho eléctrico. Todo perfecto. Tajumbrío. Qué rápido es, ¿no? Maldita sea. Vale, rayo. Y voló Sharpedo. Ahí está. Perfecto de la vida. Mil y pico y mil y pico para Contreras. Anfaros. Qué interesante, Anfaros. ¿Qué saco yo para Anfaros? Es que como no tengo nada de tipo tierra, tío, no puedo sacar tampoco a Riku, ¿sabes? ¿Qué saco yo para Anfaros? ¿A Tom, por ejemplo? Yo qué sé, por decir algo. Piripipiripipiripim. Piripim, pim, pim, pim. Pulso dragón.
¿Vale? ¿Cuánto me haces? Nah, no me haces nada. No me haces nada, porque yo ahora mismo te voy a hacer una hecatombe pírica que te va a sacar muy rápidamente. Vale, Contreras va a subir ya nivel 47. Ojalá, ojalá me encontrase un caramelo raro, tío. Ojalá. Ojalá me encontrase un caramelo raro. Por favor. Necesito encontrarme un caramelo raro. Vale. ¿Tenemos asado de anfaros para cenar o cómo va? Uy, casi. Uy, casi. No te derrota, ¿verdad? O sí. O sí te derrota. Madre mía, este pelo, tío. Pero qué asco. Pero qué asco. ¿Es más rápido anfaros o Contreras? Es que anfaros yo creo que es rápida. Nah, no me voy a arriesgar. Vamos a sacar a Kyobi, que es muy rápida. Vamos a sacar a Kyobi. Y vamos a darle cañita con Kyobi y la nevada. Vale. Y además Kyobi subiría a nivel 46, lo cual es bueno. Rayo hielo. ¡Tush! Pues no teníamos... Oh, encima critiquito. Como si hubiera hecho falta a Kyobi. Tú ahí, repártelo como si no costase. Nivel 46 para Kyobi. Muy bien. Vale, madre mía. Nivel 47 para Contreras. ¡Gran pulsar pica, anfaros! Y volaron. Y volaron muy fuerte. ¿A cuánto se ha quedado Contreras, tío? A 4.593. ¿Hay más entrenadores aquí? Estaba la tipa de la entrada. ¿Es este el episodio en el que evoluciona Contreras? Estamos a, nivel 30. No, estamos a minuto 30 ya. Podría ser muy arriesgado para mí porque contra más tiempo tiene, menos gente lo ve. Pero es que quiero que evolucione Contreras, tío. Quiero que evolucione Contreras. Todos queremos que evolucione Contreras y que sea el gran Contreras, tío. ¿Verdad que sí? No soy la única. Vamos a buscar entrenadores, tío. A ver. A ver, ¿algún entrenador o he vencido ya a todos? Vale. No, quedaba un cocinero. Había un cocinero por aquí. Había un cocinero por aquí, si no recuerdo mal. ¿Verdad? Que se llamaba Satoshi. A ver, piedra noche. Mira tú qué interesante. Una piedra noche. Tiene que estar por aquí el cocinero, ¿no? Hay un cocinero por aquí. Que me acuerdo yo de él. Que es que me acuerdo que se llamaba Satoshi. Que te dije, tío. Como tenga un... Te dije. Como si estuviera hablando con una persona. Que estoy hablando con vosotros. ¿Qué dije yo? Digo, como tenga un Pikachu va a ser un... Una referencia súper guapa, pero... Pero no. Parece sentir curiosidad por tu ropa. Pero si es la misma de siempre... Contreras. ¡Ajá! El cocinero. Yo tan solo recojo vallas contando con la ayuda de mis Pokémon, pero mientras, nunca le digo que no a la oportunidad de un buen combate. ¡Hola, Satoshi! ¿Cuánto tiempo? Te llamas Satoshi, ¿verdad? Satoshi te desafía. Fíjate, tío, me acordaba de este tipo. Execute. Vale, podemos intentarlo con Contreras. Podemos intentarlo con Contreras, que es un execute. A nivel 44 encima. Vale, vamos a ello. Tóxico. Vamos allá. Sí, señor, ahí te he visto. Muy bien. Envenenaringo. Abatidoras. Vale. ¿Eso qué hacía? Allanamiento. Ah, me quita la habilidad. Insomnio. Ha cambiado insomnio, pero eso me viene mejor, ¿no? Casi. Casi me viene mejor insomnio. Ahí afilado, ¿cuánto te quita? Joder, confusión. ¿Cuánto me quita? Nada, no me quita nada. ¿Y qué hace? Se recupera con alguna valla o algo que tenga. Vale, no pasa nada porque sigues estando envenenado. Ahí afilado. Buah, qué buena, Contreras. ¿Qué ha hecho? ¿Qué tiene? Ah, restos, tiene restos. Vale, tiene sentido porque es un cocinero, ¿vale? Ha dado los restos de su comida. ¿Vale? Ahí afilado. Muy bien. Vale. Ese quinto enemigo se ha debilitado. ¿Cuánto me da? 600 y pico solo, en serio. Riombi. Seguir luchando. Vale. Riombi no me viene nada bien. Pero podemos sacar a Tom. Podemos sacar a Tom muy fuertemente. Riombi, por lo que he escuchado por ahí, es un buen Pokémon a todo esto, ¿no? Que no le he visto nunca usarlo a nadie. Pero tengo entendido que es un buen Pokémon. Lanzallamas del tirón dulce aroma. Vale, no pasa nada. La evasión de Tom disminuye. Pero vamos, que me importa una mierda, vaya. Que se va a ir del tirón a su casa, Riombi. Vale. Es un Pokémon que me guste, pero tampoco es un Pokémon que me disguste. Mil y pico. ¿Qué desastre, por favor? ¿De qué me han servido las vallas? Pues de nada. Pues de nada te han servido, sinceramente, amigo. No sé si queda alguien más por aquí. No, porque aquí... una Dominsignia. 64. Vale, pues vamos a hablar con la señorita de la entrada. A ver si con ella ya podemos llegar a nivel 48. Porque sería un puntazo enorme. Muy bien.
mira, no has dejado que los entrenadores te pillen por banda, ¿eh? Me has demostrado que tienes capacidad de enfoque para enfrentarte a mí. Mis Pokémon y yo también sabemos cómo estar centrados en combate para que nadie logre pillarnos por banda, ¿sabes? ¿Te atreves a combatir? Por supuesto. Ay, me pica el lateral del torso. Eso es justo lo que quería escuchar. Que sí, que vamos, en guardia. ¿Qué eres ahora, un caballero? Eso es lo que dicen mis caballeros de Pokémon Atlas. Vale, Naomi, te desafío. 4 Pokémon, ¡qué rico! ¿Tendrá los 4 Licorios? ¡Ole! ¡Qué bueno! Pues atenderá los 4 Licorios, porque estaría interesante. Vamos con ello, vamos con Riku. Vale. En este episodio evoluciona con Tera, es que lo estoy viendo. ¡Es que lo estoy viendo! Y me va a hacer mucha ilusión y vamos a llorar todos. Tajo aéreo, ¿cuánto me quitas? Pues no mucho, la verdad. Aquacola. Vale, danza caos. Vale. Me pica, me duele un poco el cuello. Vale, no te confundas, por favor, Riku. Aquacola, ahí está. Sí, señor. Madre mía. Pero venga ya. ¿Qué tenía banda focus? Míralo, tenía banda focus, pero será puto. Aquacola otra vez. Tajo aéreo. ¡Ole, ole! ¡Tajo aéreo, ole! ¡Vamos, ataca, por favor! ¡Sí! ¡Hala! Muy bien. Perfecto. Muy bien, 1000 y pico puntos. Riku nivel 46. Genial. Quiero poder anegar. ¿Qué era anegar? Era lo de convertir un Pokémon a tipo agua, ¿verdad? Potente lluvia que transforma. Sí, no me gusta. No aprender el movimiento. ¿Vale? Y típico punto de experiencia, va a sacar a Oricorio. Sí, cambiamos a Contreras. Contreras, efectivamente. ¡Genial! ¡Vale, Dios, no le queda nada! ¡Ay, qué ilusión! Tenemos 37 minutos, pero me da igual. ¡Me da igual! ¿Qué te saco yo ahora? A Kyogre, por ejemplo, venga, va. ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué va a evolucionar Contreras! ¡Ay, que soy súper feliz de la vida! ¡Nevadinga! ¡Nevadinga de Kyogre! ¡Ay, qué ilusión! ¡Tajo aéreo! ¿Cuánto le hacen? Nada. ¿Por qué no utilizas un ataque típico de estos? En plan, yo que sé, algo de tipo rayo. O sea, de tipo eléctrico, algo de tipo fuego, como antes. No sé, no tajo aéreo. No sé. Vamos, evoluciona ya, Contreras. ¡Oh! ¡Quiero aprender tajo aéreo! ¡Tajo aéreo! Vale, me vale bien. Ahí está. Perfecto, tajo aéreo. Muy bien. Auricorio, ¿quieres cambiar? No sé cuál será. Supongo que será el de tipo... Da igual, el que sea. Me va a valer bien el... Era justo lo que pensaba el Rosita. Rayo hielo, igual, me da igual. Saques el que saques, te voy a cargar con Kyogre, así que... Tiene banda focus, en serio. Danza caos, pero no me confundas. ¡Hala! ¡Qué bueno! Porque son tan hermosas las muertes de Kyogre. Siempre se los carga así. Es como súper malvada y perversa. Auricorio, no. Ese es el de tipo fantasma, ¿verdad? Sí, es el de tipo fantasma. Rayo hielo. Tendrá también, supongo, que banda focus o algo de eso. Y se lo carga el Organizo igualmente. Hasta luego, amigo. Te mata el Organizo igual. Madre mía, Kyogre, por favor. Mira, qué rico. Y ahora, vamos a presenciar el momento que todo el mundo estaba... ¡Que te calles! ¡Que todo el mundo quiere ver este momento! ¡Sí, señor! ¡Contreras está evolucionando! ¡Sí! Ahora es cuando le doy a la B sin querer, ¿te imaginas? ¡Ah! ¡Contreras! ¡Sí! ¡Mira qué guapo! ¡Ole! ¡Noivern! ¡Qué guay! ¡Cómo mola, tío! ¡Noivern! Es uno de mis Pokémon favoritos. ¡Ah! ¡Cómo mola! ¡Noivern! Y yo lo he hecho bien, Tilo. Yo lo he hecho bien. Yo he esperado a nivel 48, no como tú, que lo tenías a nivel 41. ¡Hacker de mierda! Es de carácter violento, pero si se le da su alimento favorito, una fruta madura, su actitud cambia totalmente y se muestra muy dócil. Pues, ¿cómo es Contreras, hombre? ¿Cómo es Contreras? Vámonos. ¡Uy, bo! ¡La consola, no! Estaba a punto de perder otra vez. ¡Madre mía! ¡Maravilloso, fabuloso! Has demostrado tener una capacidad de enfoque muy superior a la mía. Acepta esto. Banda focus. Por eso decía lo de pillarme por banda. Me. Vale. Conviértete en una entrenadora. Que sí, que te calles. Que todo el mundo quiere ver a Contreras. ¡Hombre, Contreras! ¡Contreras! ¡Mírale, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! Ahora tiene 103 de ataque especial. Ataque 90, defensa 79, defensa especial 87, velocidad 161. Y respecto al resto... A ver, Riku no podemos compararla porque yo qué sé. Pero yo qué sé, mirad Kyogre, tío. Mirad Kyogre. ¿Vale? Mirad todos. Ahora ya está... Bueno, es que Méndez se va por las nubes, ¿vale? Pero está un poquito al nivel de todos, ¿vale? Está muy guay, tío. Me gusta mucho.
Me gusta mucho Contreras ahora. Ahora ya será un gran Pokémon. Así que nada más, espero que os haya gustado un montón este episodio. Si os ha gustado, os agradecería que dejaseis un like, porque os agradece un montón. Y ha ido muchísimo, yo creo que la evolución de Contreras, que todos llevábamos esperando desde los primeros episodios, se merece un like, de verdad. A ver si podemos llegar a más de 10 a 12, por ahí más o menos. Y bueno, nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Podéis dejar también un comentario, que siempre mola un montón. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Adiós!